La Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, presentó hoy ante la Corte una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al argumentar que la Carta Magna prevé que servidores públicos que realicen trabajos especializados puedan recibir un excedente salarial hasta 50% mayor a la remuneración del presidente. La ley reglamentaria del artículo 127 constitucional y difundida en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre, adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo, con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional. Entérate, Arturo Zaldívar es electo ministro presidente de la SCJN Política. Senado revisará errores de ley de remuneraciones tras demandas. En un comunicado, la comisión que encabeza Alejandra Palacio señala que, por su especialización, el organismo tiene un régimen especial en la Constitución, por lo cual la ley referida debe contar con elementos para regular de manera explícita los sueldos en la institución conforme al propio artículo 127 constitucional en su fracción tercera. En ese apartado, se prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50% de la remuneración del presidente. Es importante tener claridad sobre esta porción del artículo 127 constitucional porque, en contraste con lo ahí señalado, en el PEF 2019 se asienta que la remuneración de los servidores públicos de la Comisión en ningún caso podrá ser superior a la fijada para el cargo de presidente de la República en este mismo año 2019, la legislación, agrega, debe otorgar certidumbre sobre los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, a fin de que no sea una decisión política o sujeta a la discrecionalidad. Lee también, no tengo diferencias de odio con el subcomandante Marcos. AMLO, sin embargo, aclaró que la controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias del nuevo gobierno, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía constitucional otorgada a la COFECE en el artículo 28 constitucional. La COFECE recordó que para este año tuvo un recorte en su presupuesto de 34 millones de pesos. Además, los servidores públicos dejarán de contar con seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y apoyo para mantenimiento de vehículo.